Aprender un poco más, de qué hablan las fronteras para poder pasar. ¿Para poder pasar a dónde? Al otro lado. Este menor tiene problemas de la vista y además está esperando con su familia una cita para solicitar asilo en los Estados Unidos y mientras tanto vive en un albergue, en el Embajadores de Jesús en Tijuana, con su familia proveniente de Michoacán. Muy bien. Estados Unidos en los últimos años ha registrado, según datos de ACNUR, 1.7 millones de solicitudes de asilo y se aceptan menos del 10% de estas, y los niños son la población más vulnerable. La razón, dejaron todo, hasta la escuela. Hay menores que por el factor migratorio han perdido hasta 2 años de escolaridad. Buenísimo porque por el motivo de que yo salí de mi país ella no ha seguido estudiando y me gusta eso de que ya sea en línea o a través de computadora, como están haciendo hasta el momento, pues ella siga con sus estudios y no los deje a un lado, o siga recordando más que todo lo que ella ha visto. ¿Y qué sí. le parece que le preocupaba que su hija se quedara sin escuela? Sí, claro, porque ya sería casi 2 años perdidos para ella. Andrea Rincón es una activista que trabaja a favor de los niños migrantes y refugiados. Decidió emprender un proyecto para apoyar a los menores y llevar una escuela en línea al albergue Embajadores de Jesús. Después de toda esta cuestión pandémica global, las actividades que yo venía realizando se vieron detenidas y a partir de mayo, pues empecé a trabajar en este proyecto que se llama Escuela Digital para la Niñez Migrante y Refugiada. Básicamente esta escuela está planeada para las niñas y los niños, así como adolescentes que en estos momentos están pues viviendo en refugios y en albergues en la frontera noroeste. Actualmente en este albergue hay más de 50 menores acompañados de sus padres que asisten a clases y conviven mientras esperan que reabran la frontera para continuar con su proceso migratorio, y mientras tanto ellos siguen en la escuela. Sí, me gusta mucho. Siento que puedo retomar lo que antes no había visto y ahora estoy viendo lo que no había visto y me gusta venir a la escuela, es muy divertido, me gusta mucho. ¿Qué es lo que te gusta aprender? ¿Qué es lo que más te ha gustado aprender ahí cuando estás adentro? A mí me gusta mucho las matemáticas, pero a veces se me dificulta mucho porque las matemáticas son muy difíciles. Pero esa es la materia que más me ha gustado. ¡Ay, qué padre! ¿Y de grande qué quisiera ser? Yo quería ser una odontóloga. Las clases son de lunes a viernes de 10 a 8 de la noche. Reciben diversos tipos de instrucción, desde humanística, matemáticas, derechos humanos, entre otros. Hasta el momento es el único albergue en Tijuana que ofrece clases en línea para la niñez migrante y refugiada. Informó para KSDY San Diego, Yolanda Morales.